aocha.info. Bueno, pues volvemos a concentrarnos en la calle para volver a defender a quien defiende. Mañana declarará Helena Maleno ante la justicia marroquí por tráfico ilegal de personas, por salvar vidas, y nos parece un hecho grave que tenemos que seguir denunciando y tenemos que reivindicar que la solidaridad nunca, nunca podrá ser considerada un delito. También hemos hablado del caso de Archidona, que es un centro penitenciario que no está todavía abierto porque no cumple las condiciones mínimas, no hay agua potable, no hay calefacción, a pesar de lo cual el pasado noviembre el Ministerio de Interior decidió trasladar allí a 500 personas, en su mayoría argelinas, que acababan de llegar a costas de Almería y Murcia, y las decidió internar en este pseudocentro de internamiento, y ahí llevan desde principios de noviembre. Se han personado varias organizaciones en el caso contra este internamiento, y el propio sindicato de funcionarios de prisiones se han querellado contra el Ministerio de Interior porque resulta bastante irregular. No solo eso, sino que nos hemos encontrado con el fallecimiento de uno de los internos y el archivo de la causa de este fallecimiento por considerarse que es un suicidio. Entendemos que este centro debe cerrarse y todos los centros de internamiento de extranjeros deben cerrarse porque son unos agujeros del Estado de Derecho.